Es un gusto para mí, aquellos que están uniéndose a esta transmisión en vivo, aquellos que me escuchan en el podcast, está conmigo Humberto González. Él es cofundador de Abierto con doble T y vamos a hablar sobre qué es este marketplace geolocalizado que va a apoyar a pequeñas empresas. Vamos a tratar de hacer todo un poco más claro, sencillo y ver cómo esta empresa nos puede ayudar o al menos ver el modelo de negocio, la información que nos trae al respecto. ¿Les parece si le damos la bienvenida a Humberto diciendo hola Humberto, hola Abierto con doble T, así como está en el súper, en la pleca de aquí abajo? Y bueno, te saludo con mucho gusto Humberto, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido. Aquí a Ideas de Negocios. Humberto, platícame muy brevemente, de ser posible, ¿quién es Abierto? ¿Qué es lo que hacen? En palabras sencillas y conceptos, pues llanos, tal vez si se puede. Claro que sí. Mira, Abierto es una aplicación, es un ecosistema 100% mexicano. Ahora sí que orgulloso de ser mexicano, calidad de exportación. Y lo que tratamos de hacer es ayudar a los micronegocios a que sean rentables, a generar microempresarios que siempre crezcan y que puedan llegar a ser grandes empresas, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de varias áreas. La primera es a través de una aplicación de celular que ayuda a estos microempresarios que de otra manera no tendrían los recursos o prioridades para desarrollar su propia app, a que tengan un acceso de venta a un canal digital. Pero aparte de la app, también les ayudamos a que tengan acceso a cobranza electrónica, es decir, que sea fácil para ellos cobrar por tarjetas de crédito, ¿no? Esto ayuda también a que se puedan bancarizar y a que las transacciones sean cada vez más eficientes. Además, también les ayudamos a que sea geolocalizado, y en el sentido geolocalizado es que sea una zona en donde ellos puedan sentirse cómodos, que ya los conozcan y que tengan a una clientela que sea de recompra, ¿no? Que sea fácil. Dentro de esa zona les ayudamos también con publicidad. Ellos pueden hacer publicidad de sus productos o servicios en esa zona que ellos definen como rango de acción. Y como última, también les ayudamos con consultoría y se podría decir que conocimiento curado, específicamente para ayudar a profesionalizar este segmento de micronegocios, ¿no? Lo que queremos es que estos micronegocios crezcan y sabemos que no todos tienen siempre acceso o ayudas. Y bueno, queremos ser todo ese ecosistema que les dé la plataforma para que puedan crecer. Muy bien, a ver, yo apunté, pero entonces cobranza, geolocalización, publicidad, consultoría, la aplicación, ¿esto se podría resumir así por puntos? ¿O me faltó algo? ¿Sí? ¿No? Perfecto. Perfecto. Entonces es una aplicación, cobranza, tema de geolocalización. A ver, si yo soy una pyme, estimado Humberto, ¿me meto a su página web primeramente? Puedes entrar a la página para conocernos, pero todas las transacciones siempre van a ser a través de la aplicación. Y Entonces, en es. mi página vas a tener información de lo que hacemos, cómo lo hacemos. Pero la parte fuerte de la interacción está en la aplicación. La Entonces, desde nuestra aplicación. página puedes seleccionar el link y bajar la app. Estamos disponibles en los sistemas más grandes, en Android y en iOS, así Esa que era. cualquiera puede tener acceso. Excelente. Entonces, ¿se puede bajar desde su página o se puede bajar desde cualquier desde cualquier dispositivo Android o Apple? Perfecto. ¿Cómo están? La busco así, abierto con doble T. Sí. Abierto con doble. Ahora, aquí un truco, ¿eh? Nosotros somos tan nuevos que la tienda, o Apple, Google, luego se creen muy inteligentes y creen que abierto cuando lo escribes, somos abierto con doble T, cuando lo escribes creen que lo escribiste mal, ¿no? Entonces te dice, te mostramos las búsquedas de abierto y no aparecemos. Pero justo abajo te dice, o quisiste decir abierto, ¿no? Cuando seleccionas esa búsqueda, somos los primeros que aparecemos, somos una puerta de marco amarillo. En donde ya vas a ver ya la aplicación como tal. Pero ese es un pequeño truco que todavía, como no somos tan grandes, o sea, Google y las tiendas, pues todavía no nos piensan que la gente se equivoca y no es así. Muy bien, fíjate que yo estoy justo poniendo aquí en mi Apple Store y le pongo abierto con doble T, así como aparece en el súper aquí abajo. Y sí me aparece, me dice, ya me ¡Qué apareció aquí bien! la aplicación. Entonces, sin problema, desde el Apple Store lo pueden descargar. Y bueno, siguiendo con la entrevista, entonces yo me meto ahí.
y de manera sencilla, o sea, yo puedo registrar mi negocio y le van a ofrecer mi producto o servicio a un cierto número de personas. ¿Cuántas personas? ¿En qué zonas están ustedes con mayor presencia o cómo es? Pues mira, la aplicación está disponible en cualquier lado donde exista un celular con acceso a internet. Y o sea que tú puedes abrir tu lugar, tu negocio, o puedes poner tu negocio en donde estés prácticamente, ¿no? El acceso a la cantidad de personas la define la persona que se quiera dar de alta como negocio, porque ustedes definen el rango de acción. El concepto es que al ser un micronegocio, el micronegocio no necesariamente tiene la capacidad para ¿no? de ser infinito a la cantidad de gente que puede atender. Por eso es que definimos un rango máximo de hasta 10 kilómetros a la redonda. Entonces tú como negocio, si quieres vender algo, puedes te das de alta como negocio y defines ese rango de acción conforme te sientas más cómodo, ¿no? Ya lo puedes ir creciendo o decreciendo conforme te vas viendo tu capacidad. ¿Y pero eso, podemos Juan? Estar en toda Latinoamérica, de hecho ya tenemos presencia en 5 países y en donde tú estás prácticamente. ¿Y esto para qué me sirve? O sea, yo me doy de alta, defino mi rango y luego cómo empiezo a capturar más clientes o ventas o empiezo a difundirme más o para qué, en qué parte entra Abierto. Ah, mira, Abierto entra como un canal digital, como la vitrina para que cualquier persona pueda empezar a vender sus productos o servicios. Esa es una de las grandes diferencias. Estamos acostumbrados a los restaurantes que necesitan un delivery y que te ofrecen para que te manden a tu casa, ¿no? Pero nosotros siempre decimos, no todos necesitamos un delivery o una entrega, pero todos necesitamos vender. Entonces, ¿qué pasa con esas personas como el señor que da clases de inglés o el estilista que no necesita un delivery, ¿no? A través de Abierto puede dar de alta sus servicios, puede ofrecerlos en la zona donde ellos se encuentran y puede incluso manejar sus promociones para que la gente se entere. Ahora, lo que necesitamos es que solo se van a enterar los que están dentro de la aplicación. Entonces, ahorita lo que estamos enfocándonos es a que exista una saturación de usuarios para que todo mundo se entere. Lo bonito de esto es que tú eres un usuario y tienes un negocio, pues como en la vida, ¿no? Nosotros somos padres, amigos, hermanos. Tú puedes comprar, vender o repartir dentro de la misma aplicación. Así que suponiendo, en tu ejemplo, yo soy una persona que quiere poner un negocio y digamos, yo voy a vender clases de inglés o servicios de niñera para las personas que están a mi alrededor, ¿no? Yo cuido a sus hijos. Yo me doy de alta, ofrezco mis servicios dentro de mi aplicación, puedes poner la vitrina a la persona que tú quieras, yo vendo servicios de cuidado de niños o les doy comida o tú das de alta tantos productos necesites, es ilimitado. Y bueno, mando una publicidad, ¿no? Y todos los que están dentro de la zona que yo definí de mi rango de acción, que tienen mi aplicación, van a recibir esa oferta. Si de repente mi negocio es de arroz, ¿no? Hago un arroz al cilantro espectacular, puedo decir, arroz caliente, ¿quién quiere? O la otra que hemos hecho es pedir por adelantado, ¿no? Voy a hacer arroz mañana, ¿quién quiere? Y así mejorar el inventario, mejorar los desperdicios y ayudar a la persona para que pueda producir solo lo que le compraron. Ahora sí que el micronegocio decide. ¿Cuántas personas hasta ahora están registradas en la plataforma? Como personas ya tenemos más de 5,000. Dentro de esas personas, no todas son clientes. Tenemos ya alrededor de 680 nuevos negocios o micronegocios que ya están activamente vendiendo. Perfecto, 680 micronegocios y el universo es de 5,000 personas. ¿En qué zonas? ¿Es solo en México? No, no, como te decía, tenemos hasta ahorita 5 países en Latinoamérica. Okay. Estamos, además de México, estamos en Chile, estamos en Argentina, empezamos en Colombia, Costa Rica y Honduras. Creo que estamos también en El Salvador. ¿En México qué zonas del país tienen mayor presencia de usuarios? Me imagino la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. No, fíjate, nosotros estamos enfocados principalmente en ciudades lo que llamamos Tier 2 o Tier 3, que son ciudades en donde las aplicaciones tradicionales no están poniendo demasiado interés, y nosotros lo que queremos es precisamente ayudar a los micronegocios, ¿no? Estamos más bien en San Miguel de Allende y en Tabasco. También estamos en Ciudad de México, pero nuestro foco principal es en donde la gente necesita ayuda y donde por lo general no han sido tan atendidos.
Hoy está bueno, o sea, en lugares en donde tal vez pues hay dificultades de aplicaciones, no llegan algunas y ustedes están ahí. A ver, me mencionaste Boca del Río, San Miguel de Allende, ¿qué otras están? En Villahermosa, en Tabasco, en Mérida, en Yucatán. Y bueno, Ciudad de México también. Pero la aplicación está disponible prácticamente para cualquiera en donde lo necesiten. Lo que necesitamos generar para que realmente tenga valor es esa saturación de usuarios, ¿no? En donde decimos prácticamente nuestra medición es usuarios por cuadra. Porque por diseño, como te decía, cada negocio define su área de rango de acción. De nada me sirve tener un cliente en Baja California si yo tengo un negocio de papadzules en Veracruz, o perdón, en Yucatán, ¿no? Como en la vida real, tú solo te vas a conocer si vas cruzando por ahí y ves, ah, mira, aquí venden algo. Lo bonito de mi aplicación es que además de negocios establecidos, también puede ser personas entusiastas, emprendedores, que pudieran ahora empezar a vender su talento, su exceso Ahora, te enteras. si yo tengo un negocio de comida, por ejemplo, y quiero ofrecerlo a familiares, amigos, puedo ir a la aplicación, me doy de alta. ¿Hay espacio para subir platillos, los diferentes productos que tenemos? Exacto, el espacio es ilimitado, tú puedes subir tantos platillos necesites. La aplicación es premium y va a ser gratis hasta que vendas más de 20 veces. La propuesta, nosotros nacimos como un emprendimiento social. Lo que queremos es ayudar a que existan más micronegocios y que esos micronegocios realmente sean exitosos, ¿no? Entonces nosotros pensamos que debemos de cobrar únicamente cuando el micronegocio ve que le servimos, ¿no? Cuando ya nos ganamos nuestra membresía. Entonces, de esa manera hicimos la hipótesis que si yo le ayudo a un negocio a vender una vez al día en semanas de 5 días, pues ya el negocio me puede pagar una membresía de 199 pesos. Es una membresía que también, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, nosotros lo que queremos es ayudarlos. Entonces es una membresía fija y consistente en el tiempo. No importa ¿Qué cuánto te son? vendas, ni el volumen el valor de lo que vendas. Siempre y cuando vendas arriba de 20, o sea, de 21 para el infinito, solo vas a pagar esa membresía fija. Y si no los llegas, pues no me vas a pagar esa membresía. La idea es ayudarte a que llegues y crezcas. Claro, ¿es mensual? Sí. Perfecto. Entonces, hasta que se llegue a los 20. Otra pregunta, ¿qué Si no negocio? puede ser gratis Perfecto. forever, Ahora, ¿eh? O sea, toda ¿qué la vida. negocios han funcionado mejor? ¿Cuáles han tenido hasta el momento casos de éxito en la plataforma? Pues mira, es bastante, bastante padre ver cómo ha reaccionado la gente. Nosotros no nos enfocamos específicamente en un segmento, como podría decir el tradicional de la comida, que es el que luego más transacciones hace, pero nos hemos empezado a diversificar. Estamos ahora con un segmento de estilistas, justamente, en donde las personas empiezan a vender sus servicios porque la renta de la peluquería en donde estaban, pues ya los mató y ahora empezaron a vender desde su casa, y a través de Abierto pueden entonces anunciarse en la zona en donde están ahora estos profesionales, ¿no? Entonces han tenido mucho éxito los estilistas. Hemos empezado a tener, curiosamente, coach de vida, mantenimiento de aires acondicionados, gente que vende perfumes, arreglo de celulares. El valor de la red está en que puedes prácticamente subir oficios o servicios, ¿no? No solo un producto que necesita una entrega. Imagínate a alguien que necesita, que hace paseado de perros, ¿no? Esa persona puede ofrecer sus servicios en la zona donde vive y hacer el paseo de los perros sin ningún tema. Y nosotros que tenemos mascotas, luego necesitamos a alguien así. Pero lo mismo podría ser para las clases de inglés o las personas que ofrecen cuidado de niños, por ejemplo, como mencionaba. Entonces, en ese sentido, somos muy abiertos y sí se ha dado una gran variedad. Humberto González, cofundador de Abierto, te agradezco muchísimo, se nos acaba el tiempo y quiero agradecer a todas las personas, al final ya saben que votamos por el contenido que más les llamó la atención. Quiero agradecer desde Silvia Sierra, Josefina, Mercedes, José Luis, Javier, Gaby Medina, Daniel López, Michelle, Lola González, pues muchas gracias a todos los que estuvieron saludando a nuestro invitado, te mandan saludos, mi estimado Humberto. Métanse a la página Gracias. de... ¿Cuál es tu página? ¿Me la recuerdas, Humberto? Es www.abierto.com. Abierto Perfecto. siempre con doble T. Con doble T. Pues muchísimas gracias.
Te esperamos pronto y amigos, pues métanse esta aplicación, analicen, vean esta opción y tanto para quienes tienen negocios como para quienes quieren adquirir un producto. Pues Humberto, te mando, quedaron muchos temas pendientes, la verdad es que me faltó el tema de pues la consultoría, la cobranza electrónica, que creo que son temas interesantes. Ya tengo a mi próximo entrevistado, pero bueno, esperemos próximamente tenerte aquí para hablar de este tema. ¿Te parece? Claro que sí, este tema da para mucho y con todo gusto estaré presente. Un abrazo, hasta luego, buen miércoles.